Vacunación anti-COVID en el Venustiano. Poca fila y ágil avance. Atacan a balazos jefatura de tenencia en San Lorenzo, Uruapan. Ola de Omicron dejaría más casos, pero menos hospitalizaciones. Y en los deportes, golea Atlético Morelia a Tepatitlán en juego amistoso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cuadratín TV a través de nuestras redes sociales. Yo soy Uriel Morales. Le invito a que nos acompañe en los próximos minutos. Ya sabe, tenemos para usted toda la información que se ha generado aquí en el estado de Michoacán en las últimas horas en diferentes rubros. Ya lo escuchó y lo vio en el avance. Tenemos información respecto a la vacunación, temas de seguridad, temas economía también, temas de salud, sobre todo el seguimiento a este tema de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Así es que quédese con nosotros porque tenemos mucha información para usted. Hoy es ya martes 28 de diciembre de 2021 y vamos a comenzar de lleno con la información. Y el primer tema que le vamos a comentar es la vacunación, que ayer ya le comentábamos, hoy arrancaría en 8 municipios, entre ellos la capital michoacana, aquí en Morelia. Es la vacunación contra COVID para menores de entre 14 y 15 años de edad y que aquí en Morelia fueron dos los módulos habilitados, el Poliforum y también la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución. En particular en el Poliforum habían pues ya filas desde un día antes, es decir, desde ayer, ya había filas de padres de familia apartando lugares para sus menores de edad el día de hoy, iniciando a las 8 de la mañana. Pero ¿cómo se vivió esta jornada? Vamos a ver cómo se dio en el Venustiano, la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución, donde hubo un avance favorable, ágil, rápido. Y bueno, vamos a conocer la historia y sobre todo qué dicen las autoridades, algunas recomendaciones por si usted todavía tiene algunas dudas al respecto. El avance en el módulo de vacunación habilitado en la Universidad Deportiva Ejército de la Revolución, ubicado en Avenida Acueducto, se mostró de manera ágil y fluida. Desde temprana hora de este martes comenzaron a llegar los padres de familia y los menores de edad de entre 14 y 15 años, que son el grupo etario que este día inició a recibir su dosis. La fila no era tan larga como otras ocasiones y al contrario, el avance era constante, lo que favoreció el evitar aglomeraciones en el módulo indicado por las autoridades de salud. Era de mi vacuna. Mi vacuna no está habilitada ahorita por el rango de edad, porque estamos, recordemos que solamente es de 14 años. Está saliendo en michoacan.gob.mx, es donde les está arrojando el expediente, está en blanco y se les está pidiendo que lo llenen, por favor, solamente dejando en blanco lo que es el lote, la marca sabemos que es Pfizer. ¿Y ahorita cómo ves si ha venido? Pues sí ha venido gente y pues ya creo que estamos a punto de terminar la fila, no está tan larga. De hecho no fue muy grande como en otras ocasiones. Aquí en particular en este módulo, ¿cuántas dosis se tienen para hoy? Tenemos 5.005 dosis asignadas para hoy. Esperan que para este miércoles 29, que continuará la vacunación, haya mayor respuesta y se mantenga a su vez este avance fluido y favorable, que beneficia a los asistentes a no esperar tanto en la fila. Como 20 minutos, yo creo. Menos. Llegamos. Ah, la fila. Sí. ¿Y en la fila cuánto duraste más o menos? ¿Cómo qué? Como una hora y una media. Una hora, sí. Hora y media, ya sí. Dentro, ya fue más rápido. Sí, más rápido. Unos ya. 30 minutos. ¿De tu familia eres? Soy el único. El único de 14 sí. A 15. ¿Y cómo viste? ¿Te dolió la vacuna? No duele. ¿Qué te dijeron de indicaciones? Pues que es si me sentía mal o algo, que me tomara una paracetamol, o si me da calentura, un baño. Pues que se vengan a vacunar, nada más, sí. Dentro de lo demás, pues está bien, nada más que sí hay pocas enfermeras, o sea que están vacunando. Vi como 10 personas nada más, entonces para la bastante gente que vienen, pues sí estaría bien que hubiera un poquito más de enfermeras, no vacunando, para que agilizaran un poquito más el movimiento más rápido. Llegaste como no más de media hora. ¿A media hora la fila? ¿No duraste mucho en la fila? No, llegué y como mi papá ya había estado formado y llegó adentro, pude pasar luego. Ya que el policía de acá, bueno, el militar de acá lo sacó, pero le habían dicho que esperara adentro. Un poco nervioso, no lo voy a negar. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te fue ya después? ¿Si era como pensabas? No, es como una vacuna normal, solo que si empiezas ahí empieza a doler el brazo.
No, simplemente que consultáramos con alguno de los del equipo si nos empezaba a doler o nos empezamos a sentir mal. Pues que no tengan miedo, es como una vacuna normal, no hay nada que temer. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Pues ahí lo tiene, esto fue en la unidad deportiva Ejército de la Revolución. Vamos a ver la contraparte, el otro módulo que también se habilitó aquí en Morelia, que fue el Poliforum, ahí en la calle Guadalupe Victoria. Ahí el escenario fue distinto, fue de aglomeraciones, fue de largas filas y como ya le comentábamos, las filas se formaron desde el día de ayer por la tarde para ser de los primeros en recibir el biológico el día de hoy. Sin embargo, esto pues no evitó que las filas se prolongaran, a diferencia de la unidad deportiva Ejército de la Revolución. Vamos a ver cómo fue la jornada de vacunación hoy, el primer día, allá en el Poliforum, aquí en la capital del estado. 100 de personas acudieron a las instalaciones del Poliforum para participar en la jornada de vacunación para los menores de 14 años, los cuales recibirán la primera dosis del biológico Pfizer. En un recorrido efectuado por Cuadratín Michoacán, se constató la nutrida asistencia a dicho lugar, donde el personal asignado a desarrollar las labores de la aplicación del biológico ya habían iniciado con la organización de personas que recibían la aplicación del biológico. Esta jornada es para los menores de 14 años. Asimismo, en las instalaciones del Estadio Venustiano Carranza también se atendió a las personas que aún no se han aplicado la vacuna. Los días que se desarrollará esta jornada será este martes y el miércoles 29 de diciembre en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en los lugares antes mencionados. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Ahí está, y le recordamos que todavía el día de mañana estará desarrollándose jornada de vacunación aquí en Morelia y en otros 7 municipios para menores de entre 14 y 15 años. Todos los detalles los puede consultar en el portal de Cuadratín y también aquí en nuestras redes sociales. Siguiendo con temas de salud, la Secretaría de Salud a nivel federal se refirió a esta variante que está generando mucha incertidumbre y miedo entre la población. Es la variante Omicron, que a decir de las autoridades, estaría generando más contagios, pero menos hospitalizaciones. De registrarse en México una cuarta ola de COVID-19, ahora con predominio de la variante Omicron, se tendrían más casos, pero no más hospitalizaciones por gravedad, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En conferencia matutina Pulso de la Salud, el funcionario insistió en no subestimar a esta nueva variante que tanta incertidumbre está causando a nivel mundial por la rapidez de su contagio, aunque con la evidencia de que es menos complicada la enfermedad. Hasta el momento, la evidencia sigue siendo la que hemos comentado desde el inicio que fue conocida esta variante, el 26 de noviembre próximo pasado. Es una variante que es claramente más transmisible, pero es una variante que produce menos enfermedad grave. La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. López-Gatell aseguró que la inmunidad inducida tanto por la vacunación como por la enfermedad COVID previa sigue siendo eficaz, por lo que llamó a no sobreestimar la participación de la variante Omicron. Es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Esto lo hemos dicho repetidamente, al menos desde octubre. Esta cuarta ola podría ser a expensas de la variante predominante, que sigue siendo Delta, o podría ya ser a expensas de Omicron. Pero la epidemia de COVID es sustancialmente la misma. ¿Qué podemos ver si se presentara esa cuarta ola a expensas de Omicron? Podríamos ver una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones de lo que hemos tenido en las olas previas. Agencia Cuadratín. Pues ahí está el asunto de salud a nivel nacional con esta pandemia y las variantes que siguen presentes en todo el país. Vamos a pasar ahora a asuntos de seguridad aquí en el estado de Michoacán. Y es que hoy por la mañana se reportó por parte de autoridades allá en Uruapan un operativo que se desplegó para ubicar a por lo menos 5 elementos de la corporación de la policía en aquella demarcación
que habían sido reportados como desaparecidos y posteriormente, afortunadamente, liberados por las autoridades. Derivado de un enfrentamiento entre el personal de la Policía Auxiliar de Uruapan y civiles armados, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, rescataron a 5 auxiliares que al parecer estaban privados de la libertad. Además, fueron asegurados 4 vehículos, 2 de ellos con reporte de robo. De acuerdo a un comunicado de prensa, fue en atención a un reporte del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, C5I, donde se alertaba de una agresión con disparos de arma de fuego contra policías auxiliares, que los efectivos de la Policía Michoacán, de la Guardia Nacional y las autoridades municipales desplegaron una movilización conjunta en la localidad de Charanguerán y los sitios colindantes. Derivado de estas acciones, se logró rescatar a 5 personas pertenecientes a la Policía Auxiliar del municipio, mismas que al parecer estaban privadas de la libertad. De igual manera, a través de las labores, también fueron asegurados 4 automotores implicados en el evento mencionado, los cuales, al ser verificados, se corroboró que 2 de ellos cuentan con reporte de robo vigente. Una vez realizadas las acciones correspondientes, los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de llevar a cabo las diligencias que marca la ley conforme a derecho. Agencia Cuadratín. Ahí lo tiene, un resultado favorable entre una nota negativa. Pero hubo otros hechos también allá en el municipio de Uruapan, y es que se reportó un ataque a la jefatura de tenencia en la zona de San Lorenzo, también allá en el municipio de Uruapan. Un grupo de hombres armados atacó a balazos la jefatura de tenencia San Lorenzo perteneciente al municipio de Uruapan. Fue alrededor de las 13:10 que se reportó sobre el ataque en dicha comunidad indígena, situada a un costado de la carretera estatal Uruapan-Los Reyes. Autoridades se movilizaron a la zona de los hechos. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Pues ya lo tiene, lamentablemente, estos hechos que se registraron allá en el municipio de Uruapan, y tras este hecho, como era de esperarse, las autoridades desplegaron operativos y sobre todo reforzaron la vigilancia en aquella zona para tratar de ubicar a responsables y de inhibir que otro hecho similar pudiera repetirse. Con el compromiso de brindar seguridad y garantizar el orden público en la localidad de San Lorenzo, ubicada en el municipio de Uruapan, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional intensificaron las labores operativas y de vigilancia, tras una agresión de civiles armados en contra de las instalaciones de la jefatura de tenencia. De acuerdo a un comunicado de prensa, durante los patrullajes preventivos en los alrededores de esta localidad, los agentes de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego en dicho lugar. Tras arribar a la jefatura de tenencia, se confirmó que la fachada contaba con varios impactos de arma de fuego, donde localizaron a varias personas al interior de la misma, sin que ninguna presentara alguna lesión, por lo que fueron resguardadas. Luego de lo anterior, se efectuó un cerco perimetral en el sitio y se dio parte a la autoridad correspondiente, la cual será la encargada de recabar los indicios para llevar a cabo las indagatorias pertinentes. Asimismo, en la zona se mantiene un dispositivo de seguridad en los accesos y las salidas de la tenencia, así como en la serranía, a fin de dar con los responsables del hecho. Agencia Cuadratín. Pues así las cosas allá en el municipio de Uruapan, pero también aquí en la capital del estado, en el municipio de Morelia, se registra incidencia delictiva. Y es que este tema de los delitos, de los robos y pues la incidencia de los delitos de fuero común se siguen incrementando, y más ahora que se acerca el fin de año por el tema de los gastos que se están realizando y demás. Por ello, el comisionado de la policía Morelia, Alejandro González Cusi, se refirió a este asunto y dijo que ya se están desplegando estrategias para evitar que los robos se sigan registrando en la capital michoacana. En ese sentido, reconocemos que hay 3 cosas que le duelen a la ciudad en tema de incidencia delictiva. Por un lado, la violencia familiar, que es un tema que ha crecido de manera muy importante, ¿no? Que es una problemática que sea 5 o 6 veces superior a lo que oficialmente se maneja, ¿no? Por poner un ejemplo, durante el mes de noviembre, las cifras oficiales señalaron que había 32 carpetas de investigación por este delito. Sin embargo, la Policía Municipal participó en más de 208 reportes en esta situación. Entonces, ese es por un lado el tema de violencia familiar, y el otro es un tema patrimonial que tiene que ver con robo de vehículos, como segunda problemática de la ciudad, y un tercer nivel, el robo a negocios, ¿no? Que esto, digamos, con el tema pospandemia, la situación económica, tenemos que tener muy cuidado para evitar
que aquello llegase a dispararse, ¿no? Entonces, estamos muy concentrados, como lo decía, en la parte de atender la cuestión de convivencia y la parte también de delitos patrimoniales que tienen que ver con estas situaciones. Por un lado, violencia familiar y por otro lado, tema de robos en las modalidades principalmente de vehículos y robo a negocios. Si sigues analizando la incidencia, te encontrarás que hay tema de robo a casa-habitación, robo a transeúnte, que no han mostrado un incremento sustancial desde el inicio de la administración. Sin embargo, son temas que tenemos que tener muy, muy presentes para evitar que escalen en un escenario de alta incidencia delictiva como el que hoy vive Morelia. Y siguiendo con temas de la capital michoacana, el mismo comisionado de la policía Morelia refirió que una estrategia que se ha estado implementando en algunas ocasiones de manera sorpresiva y otras en diferentes temporadas como la que se viene de fin de año, se estará desplegando la estrategia del alcoholímetro para evitar accidentes y sobre todo también pues para evitar algún tipo de incidentes. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el comisionado respecto a esta estrategia, este operativo, qué resultados ha dado y qué proyecciones se tiene para próximos días. Bueno, tenemos contemplado seguir con el operativo. El operativo inició con el tema de las fiestas decembrinas de Navidad y la intención es reforzar ciertas áreas, ¿no?, que suelen ser como las que tienen mayor movimiento de personas en estas temporadas. Pensando, por ejemplo, zonas financieras y zonas comerciales, se ha reforzado de manera muy importante. Se colocaron torres de vigilancia en los principales centros comerciales. Está, por ejemplo, en la zona financiera, en Altozano, en La Huerta, también la zona también de la Plaza San Francisco en el centro, y al mismo tiempo estamos haciendo ya algunos operativos, que quizá ya lo han notado, con mayor presencia en la zona de Libramiento Sur, la zona de Camelinas, la zona también de Casa de Gobierno, para tener presencia sobre todo durante las noches, ¿no? Entonces, se ha reforzado de manera importante. El Centro Histórico sigue también con un despliegue importante con la policía turística, el tema de la policía en bicicleta, el tema de los efectivos pie-tierra, perfecto de garantizar, digamos, estas zonas donde se presenta un mayor movimiento de personas, garantizar la seguridad. También se ha reforzado la parte de los cajeros de los bancos, que es donde los morelianos pues han reconocido sentirse más inseguros. Entonces, hemos reforzado estas zonas, perfecto tener un cierre de año también prácticamente con un saldo blanco. También se ha reforzado la cuestión del operativo de alcoholímetro. Desde la semana pasada se realizó casi de manera diaria. Veníamos teniendo dos operativos a la semana. La semana pasada ya tuvimos cinco operativos por el tema de la Navidad y esta semana será igual. Tendremos operativo prácticamente toda la semana para efecto de garantizar la seguridad y la vida de los morelianos, que ese es un tema, hemos dicho, hay un incremento importante del consumo de alcohol en esas fechas y lo que pretendemos es pues lograr, digamos, garantizar que no haya muertes por tema de accidentes. Pues ahí está. Y ahora vamos a pasar a asuntos educativos y también relacionados con el tema económico. Y es que recordará que en días pasados ya se autorizó el presupuesto con el que se estará operando en 2022 en diferentes rubros aquí en el estado de Michoacán. Para algunos hubo incrementos, para otros hubo disminución, pero en el caso de la Universidad Michoacana hubo pues una ligera mejora a su presupuesto con el que estará operando el próximo año. Sin embargo, el rector reconoció que a pesar de estas mejoras, seguirá arrastrando el déficit millonario que lleva por varios años. Pese al incremento por 291 millones de pesos que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tendrá en su presupuesto 2022, aún enfrentará un déficit similar al de este año, señaló Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Casa de Estudios. Respecto de 2021, Raúl Cárdenas mencionó que se llevó a cabo el acuerdo con la Federación y el Estado para la población bipartita de los 650 millones de pesos que restan para concluir las erogaciones. Noticia muy agradable el día que se aprobó el presupuesto para el Estado y en particular para la universidad. Tuvimos un incremento de 291 millones de pesos con respecto al presupuesto del año pasado. El Ejecutivo, el señor gobernador, había hecho en su proyecto una propuesta para que el incremento fuera de 361 millones de pesos, 360. Sin embargo, con los ajustes que se hacen en el legislativo, finalmente quedó un incremento de 291. Con esto, la universidad tendrá un presupuesto de 3.321 millones de pesos para funcionar en el 2022. Es un presupuesto deficitario, no es suficiente para el ejercicio fiscal, eso es evidente. Vamos desde ya, desde que inician las actividades, a comenzar las gestiones
para tener los recursos extraordinarios necesarios para culminar el ejercicio fiscal del próximo año, en coordinación como lo hemos estado haciendo con el señor gobernador. ¿A cuánto? Para terminar el año que está por concluir, necesitamos una cantidad de 650 millones de pesos. Descartó que los sindicatos sean partícipes de la situación deficitaria y que se constituyan como un cáncer para la institución. Finalmente confió que pronto, con el apoyo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a finales del próximo año, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo alcanzará la estabilidad financiera. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Pues ahí lo tiene, el déficit que no termina en la máxima casa de estudios de la entidad. Siguiendo con asuntos financieros, la Auditoría Superior de Michoacán aseguró que estará auditando diferentes rubros, sobre todo aquellos que tengan que ver con convenios federales. La Auditoría Superior de Michoacán tiene facultad para auditar recursos federales, en los casos en los que se presentó denuncia por obras inexistentes que se pagaron con recursos federales, afirmó el titular del órgano fiscalizador del Congreso del Estado, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. Es importante mencionar que en el 2020 la Auditoría Superior de Michoacán realizó 200 auditorías, siendo el doble que había realizado en el 2019. 200 en el 2019. En el 2018 había hecho 100. En el 2020 hicimos las 200. En el 2021 hicimos 236. Ahorita estamos haciendo el proyecto que va, es 268 auditorías para el 2021. O sea, para auditar el ejercicio 2021, en efecto, realizarlo en el 2022. La parte de concurrente del delito sí nos permite auditar. También es importante comentarles que ya se platicó con el Auditor Superior de la Federación los casos, porque tenemos casos del 2021, del 20 sobre todo, y ahorita en la entrega y recepción de denuncias, en las cuales, si bien es cierto, no teníamos la facultad, entre comillas, pero sí tenemos la denuncia en la cual hubo pagos de fondos federales y obras inexistentes. Esto es una situación que estamos recurriendo a nivel nacional, los 32 auditores del país, y platicamos con el Auditor Superior de la Federación de estos casos. ¿Cuál es la vía que nosotros tenemos? En vez de presentarlo a la Fiscalía Estatal, lo presentamos a la Fiscalía General de la República y ya no va al Tribunal de Justicia Administrativa. Se queda en el ámbito penal, en casos de los recursos federales. No es el 2%, estamos auditando nosotros todo lo que sea ingreso, y yo espero estar en el mes de enero, febrero máximo, otra vez con la Autoridad Superior de la Federación y ya traerme el convenio firmado para los recursos 2020-2021. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Pues ahí está el tema de las auditorías, que unas están en curso y otras más están por iniciar en los próximos meses. Hoy fue día de los santos inocentes. Seguramente a usted desde muy temprano o le intentaron hacer una broma o le hicieron bromas o creyó información que algunos espacios informativos y sobre todo en redes sociales estaban difundiendo, intentando que la gente cayera. Hubo unos que de verdad cautivaron a la gente, que sí hicieron que se la creyera, otros tantos que ya suenan muy incrédulos, pero lo que dice la gente es que justamente eso, que ya pues no cree mucho en estas fechas, que ya se les hace como un día cualquiera. Hay algunos que siguen conservando esta tradición, si se le puede llamar tradición, de realizar bromas, algunos más que han caído en estas bromas. ¿Pero qué opina la gente al respecto? ¿Le han hecho bromas o han hecho bromas en este Día de los Inocentes? Vamos a escuchar lo que ellos nos contestaron. Es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. ¿Cómo es esta fecha para los ciudadanos? ¿La celebran? ¿Llevan a cabo bromas? ¿Se llegan a crear información que se difunde este día? Vamos a ver lo que nos respondieron. No. ¿Algo que les hagan creer? No. ¿Y qué opinas? Chistosa. Sí.
Bueno, para mí sí es chistoso, porque nos hacen bromas y todo eso. Bueno, por ahorita no me han hecho ninguna. ¿Por qué hayas escuchado a alguien conocido que le hayan hecho bromas? No, no he escuchado. ¿En la escuela tal vez? No. ¿Tampoco? No. ¿Y si estás a favor de que cante? Bueno, yo sí estoy a favor, que sí se celebre. No, sí. Arre pues. Oye, ¿en bromilla que te hayan hecho? No. Nada más pues me dijeron que me iba a enfermar, pero no. Mi mamá me había dicho que a lo mejor me podía enfermar o así. Le dije que eso era mentira y ya eso fue todo. No, bromas no como tal. Ay, no, nada más pido prestado y no pagar, ¿no es cierto? No, lo he hecho, sí, sé nada más de que el día de hoy, pues puras bromas, ¿no? Y de que no prestes porque no te pagan, eso lo tengo bien en claro. Pues yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? Ya de los adultos, que ya somos adultos, ya depende lo que creamos o no creamos, ¿no? Pero sí se nos llega, yo creo, sí nos llegamos a creer alguna bromita el día de hoy, ¿verdad? A lo mejor. Pero pues, ¿está bien? No. ¿No? ¿Tú has hecho alguna bromilla de leerles y no, tampoco. No acostumbras a esa celebración así de que notas falsas, mentiras, que al final digas, ay, la broma. No. ¿No te gusta esa celebración? Pues, sí. ¿O te es así irrelevante? Eso es irrelevante. ¿Sí? Sí. ¿Has hecho alguna bromilla del día de hoy? A mí no, yo a ellos sí. Ah, ¿qué broma has hecho tú? Una vez le dije a mi papá que mi hermana estaba embarazada. ¿Y qué dijo tu hermana y qué dijo tu papá? Pues mi hermana sí sabía, pero mi papá se sacó de onda. ¿Pero sí era broma o no era broma? Sí, era broma. Pues ya lo escuchó, para muchos esta fecha puede ser un tanto irrelevante. Hay otros pocos que sí realizan alguna broma en este Día de los Santos Inocentes. Lo cierto es que para muchos esta tradición ya debería dejarse de lado, porque hay muchas personas que no saben la celebración, que no saben la fecha y pueden llegar a creerse información que observen, sobre todo ahora en redes sociales. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Pues ahí está el Día de los Santos Inocentes, que todavía quedan algunas horas, pero seguramente usted a estas alturas ya sabrá que muchas notas pues no son 100% reales. Antes de ir a los deportes, vamos a presentarle esta nota a nivel nacional, y es que lamentablemente se reportó el hallazgo de una ballena jorobada que amaneció muerta en playas de Petatlán. Estamos en la bahía de La Zurrapa, nos encontramos una ballena varada, desgraciadamente ya murió. Aquí tenemos el animal, es un espécimen de como de 20 toneladas. Es un animal que mide arriba de 12 metros. Estaba ayer porque aquí no estaba. Aquí puede ver el espécimen. Miren. Una enorme ballena jorobada fue encontrada muerta y varada en la playa Cayacal, en el municipio de Petatlán, de la región Costa Grande del estado de Guerrero. El cetáceo macho pesaba más de 10 toneladas y medía aproximadamente 14 metros. Lugareños reportaron los hechos a las autoridades el domingo y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. No se le observaron golpes que indicaran que pudo haber sido por un barco, aunque no se descarta la posibilidad. En un video en redes sociales, pescadores narraron que probablemente el animal varó en la playa desde el pasado sábado, ya que el viernes pasaron por el sitio y no se percataron del cuerpo. Lamentaron los hechos porque se trata de animales que llegan a los litorales de la Costa Grande para dar a luz y reproducirse, además que dan un espectáculo en el mar. Hasta el momento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, no ha informado sobre las investigaciones. Con información de Rogelio Sendejas, Agencia Cuadratín. Pues ahí está, y ahora sí es momento de conocer, como todos los días, la información que se ha generado en el ámbito deportivo, y para ello también ya están listos nuestros compañeros de la agencia Cuadratín Deportes. ¿Cómo
Como parte de la promoción del deporte y la educación en toda la extensión del territorio michoacano, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, en conjunto con la Secretaría de Educación en el Estado, pactaron una alianza interinstitucional a través de la firma de un convenio de colaboración que entra en vigor a partir del presente mes de diciembre. El exfutbolista Hugo Maradona, hermano menor del Pelusa, murió este martes a los 52 años en su casa en Nápoles, Italia, a causa de un paro respiratorio. El 2021 será un digno año de recordar por los logros, el fin de las largas sequías y por los momentos que tardaron décadas en llegar para algunos aficionados. Levantar el trofeo de campeón fue posible para la máquina y los rojinegros, quienes buscaron la gloria por bastante tiempo, y el fútbol los premió en una época complicada, llena de restricciones y una pandemia globalizada. Goleada a domicilio, Atlético Morelia vence 2-5 a Tepatitlán Fútbol Club en el segundo encuentro amistoso programado rumbo al torneo Grita México Clausura 22. El equipo michoacano suma su segunda victoria en su preparación. Ante la desaparición del jugador Alexis Cervantes en tierras michoacanas, la franquicia dueña de sus derechos federativos, Libertadores de Querétaro, rompió el silencio ante tal situación al subrayar que se mantendrá al margen por respeto a familias y a los trabajos de investigación que realizan las autoridades correspondientes. Pues ya lo tiene, con esta información deportiva nos despedimos, hemos llegado al final de este espacio de Cuadratín TV, hoy martes 28 de diciembre de 2021. Yo soy Jürgen Morales, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche en estos minutos y le reiteramos que cualquier información que surja en los próximos minutos o en las próximas horas, usted la puede consultar minuto a minuto a través de nuestro portal cuadratin.com.mx y también en nuestras redes sociales. Todo lo que se genere, la vacunación y todos los temas relevantes en las siguientes horas, se lo estaremos comentando el día de mañana en este mismo espacio a las 7:30, ya lo sabe, a través de nuestras redes sociales. En tanto, que pase una excelente noche, un excelente martes, sígase cuidando y tenemos una cita aquí mañana a las 7:30.